A ver, una vez colocada la prótesis, hecha la intervención, lógicamente en el primer año hay una serie de revisiones contempladas al primer mes, tercer mes, sexto mes y al año. A partir del año se da el alta al paciente, pero es un alta que necesita, exige unas revisiones. Las revisiones que aconsejamos son cada cinco años y cada cinco años es conveniente acudir al cirujano plástico para que haga una revisión de la situación de las prótesis y en caso de tener dudas realizar una resonancia magnética. Eh, a partir de los eh, 15 años lo que aconsejamos son revisiones cada dos años porque es cuando empieza a tener mayor probabilidad de ruptura. Una prótesis eh, está establecido que más o menos debe durar entre 15 y 25 años. Lógicamente depende de la actividad de la mujer. Si es una mujer que tiene muy poca actividad física, hay menos desgaste y dura más. Y una mujer que tiene mucha actividad física, hay más desgastes y puede durar menos. Con lo cual, lo importante que es, uno, que las revisiones se realicen periódicamente cada 5 años hasta los 15 años y que a partir de los 15 años cada 2 años hasta diagnosticar la ruptura de la prótesis.